dijeron? Llegó Rafael. ¡Ah, no! Yo soy José Ramón Zavala y nuevamente están en el Drive Together de Mazda en este sexto capítulo en donde, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a ver más de las experiencias, cómo nuestros participantes poco a poco se van envolviendo en el Drive Together de Mazda. Pero antes de comenzar, les quiero presentar un clip con uno de los vehículos más candentes de la marca del Zoom Zoom. Sin duda alguna, el Mazda MX-5 RF. Antes de que vean la aventura, necesitan ver este coche que está. London Court. Ustedes dirán, bueno, ya vieron el MX-5 RF, pues un coche ideal para la pista, pero no necesariamente necesitamos un coche tan deportivo para ir a la pista. En esta ocasión, nuestros participantes se fueron al Centro Dinámico Pegaso, gracias Pegaso, pero en una CX-9, ¿sí? Así como lo oyen, en una camioneta familiar perfecta, ideal para la familia, pero ahora en la pista. Eso es un zoom, ¿eh? Trayectoria ideal. ¿Qué es una trayectoria ideal? Ahorita voy a arrancar, pero nomás te voy a hablar rápido como qué es la trayectoria ideal. Es el trazo correcto que tenemos que tomar en una pista. Nosotros vamos a intentar hacer de las curvas lo más amplias posibles, lo más rectas que se puedan. Vamos a atorar menos el coche y esto nos va a dar más rapidez. Igual el balanceo del peso va a ser mucho mejor si tomamos una curva lo más amplia posible. Tenemos también nuestras famosas chicanas o las curvas muy cerradas. Entre más abiertas las tomes, vas a hacer una curva más amplia. Entonces, vas a frenar menos el coche, vas a tener un mejor balance de peso y vamos a tener la trayectoria ideal. Esto por cuestión de seguridad también es mejor porque siempre vas a estar tomando lo que es la línea limpia o la trayectoria que normalmente en las pistas está siempre limpia. Entonces, siempre es muy importante, antes que nada, antes de empezar ya con la trayectoria, es frenar. Cuando nosotros estamos en una pista manejando y tienes un punto de frenada, vamos a hacer una frenada fuerte para que el coche se frene. El peso va a pasar a la parte delantera del coche, cosa que nos va a ayudar a frenar el coche. Y ya que vamos a entrar a la curva, vamos a soltar el freno, se vuelve a liberar el peso, se vuelve a balancear y vuelve el centro de la gravedad a su lugar. Y esto nos va a permitir a tener un balance de coche perfecto para entrar a la curva. Siempre vamos a intentar entrar muy abiertos a las curvas. En las curvas siempre existen apex. ¿Qué es apex? Son los puntos centrales en la curva o a la salida o a la entrada de la curva. Entonces, frenamos bien. La tomamos amplia, nos acercamos al apex. Exacto. Y salimos amplios. Exactamente. La idea es fluir con el coche y la curva, ¿no? Exactamente. Thank you.
¿A poco no se les antojó CX-9, CX-5, CX-3, MX-5, lo que ustedes quieran en una pista y con Estefanía Reyes? Para cualquiera, ¿no es cierto? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo les fue a nuestros participantes en la parte de aventura, en donde se subieron a un vehículo de cuatro ruedas, pero no un auto. Averigüen qué pasó en Valle de Bravo. Y bueno, amigos, pues estamos a punto de iniciar el recorrido en cuatrimotos. ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Una, dos, tres! Muchachos, pues ya estamos en la primera parada del recorrido en cuatrimotos, porque venimos al velo de novia que está aquí en Valle de Bravo. Bueno, pues ahí está la aventura. Vámonos ahora a Playa del Carmen, donde además estuvimos en un hotel maravilloso, ya lo van a ver, porque también el estilo de vida es importante. Pero ya nuestros buzos, después de la instrucción, tuvieron su primera inmersión al agua. Ven, ahí va la experiencia, ahí va la aventura de Drive Together. Llegamos al final de este sexto capítulo. Suscríbanse al canal de Autos y Más al Volante. Y los quiero dejar con un concepto que se llama G-Vectoring Control, que es un nuevo sistema de Mazda para tener un, si ya de por sí era bueno, un mucho mejor manejo. Así es que conozcan pues el G-Vectoring Control y nos vemos la próxima semana aquí en el Drive Together con mucho zoom zoom de Mazda. Soy José Ramón Zavala, ahí se suscriben al canal. Sin duda alguna, la marca Mazda ha generado nuevas tecnologías a lo largo de su historia. Por supuesto, siempre han tratado de innovar y ahora, con toda la filosofía y la tecnología SkyActiv, que proporcionan al conductor un mejor manejo y, por supuesto, un mejor desempeño, nos entregan una nueva tecnología que se llama G-Vectoring Control. ¿Qué significa esto? El vehículo, de manera automática, detecta cuál va a ser el movimiento, calcula de una manera instantánea cómo entrar mejor y entonces reparte el torque entre las ruedas necesarias para que la curva se tome mejor de lo que ya se había tomado. Entonces, ¿qué nos da como resultado? Que el vehículo sea mucho más estable, que se maneje mucho mejor y, lo más importante de todo, ahí estamos viendo en la gráfica, que sea más seguro. Esto es más estable, más seguro, evita un derrape y, por supuesto, nos da una mucho mejor sensación de manejo en curva. Mazda, siempre a la vanguardia en tecnología.